Ok, con respecto a los desafíos de Halloween, ya completé uno. Ya me regalaron mi máquina del tiempo. ¿Sí o no que tiene todo el pinche aspecto de la máquina del tiempo del Dr. Emmett Brown? No. Sí, a huevo que tiene todo el aspecto de la máquina del tiempo del Dr. Emmett Brown. Claro. Ya completé los desafíos, al menos el desafío de soporte. El primero, que era destruye monstruos del cubo de élite, pues prácticamente sencillo. Daño a fragmentos del cubo, que es destruir unos cubos. Daño a monstruos del cubo en una partida. Áreas corruptas diferentes en una sola partida, que son cuatro. Por ahí tengo un video, ya después lo voy a subir. Fragmentos de cubo también destruir y completar desafíos de pesadilla descerebrada. Los 14 desafíos completados. Aquí tengo 2, 4, 5 desafíos y aquí 5, otros 3, 8, otros 3, 11 y otros 3, que serían ya los 14. Me hacen falta, de hecho, algunas cosillas, pero bueno, ya lo logré, ya pude completar los desafíos y nada más es lo que quería, ya, esta madre quería, ya, al fin, ya, se acabó. Me está padre por la idea de la locomotora máquina del tiempo del Dr. Emmett Brown. Y al fin gané uno de los complementos que son gratuitos y que estaban o formaban parte de las recompensas por jugar o completar, más que nada, unos desafíos de este evento que se llama Pesadilla Descerebrada. Esta estela, normalmente, por lo que tengo entendido, puedes obtenerla si juegas de manera gratuita. Pero creo que es llegar hasta el nivel 30 más o menos. Depende del pase de temporada gratuito. Ya si tú quieres pagar por un pase de temporada, pues al parecer es un poquito más sencillo obtener esos cosméticos de agregados para tu personaje, que en realidad no afectan al juego, pero pues hace que se vea más bonito. Solamente que ese pase cuesta $10 y a pesar de que tienes varias opcioncillas por ahí, bueno, sale caro, demasiado caro. ¡Wii! Locomotora Furias. Listo, chingada su madre.